fireman or a director, but you don't want to be a sales agent because you don't know what it is. You basically very happy to talk to you guys about this, because I would have loved when I was starting industry that more people were talking about the sales and how it works and how you can work in this business. I would say, first of all, I will try to do like a more like general presentation of sales and how it works and what is our relationship with the producer in a more general sense. Then I would say I would probably focus on genre and the state of the genre industry today and the state of sales today for genre movie. And then in the final part, we will talk about the new challenges now, because, you know, obviously there's a lot of changes streamers. Today also we cannot not talk about sales on movies and the sales industry. Let's start with, you know, like a general history of sales. Probably, I think, you know, one of the leader in the industry was just after the Second World War, people like Roger Corman, people like that, who really started this industry of, you know, financing independently movies and sell the rights both in the US and in the world. You know, I think probably after the war, you know, most of the movie industry was controlled by studios. And I think Roger Corman was one of the first one who said, you know, I can finance movies myself, sell it to a distributor in the US, and also sell it to distributors all around the world. And, you know, of course, it's great to use him as an example, because we all know Roger Corman is, you know, also like a legend in genre movie. Because when you think of it, you know, when they started creating this industry of sales, of movie sales, they needed movies that you can do on a low budget, but they also needed movie that people can really enjoy and have success. And, you know, I think today, in a way, things have not changed at all. Movie that you can still do on a budget, but that have a chance to be really commercial and find their audience, is still, you know, genre movie. Obviously, genre can be very diversified. It could be horror, it could be a thriller, it could be action, back in the day that. And then, you know, just to give us some credit as well, as maybe you know, I'm based in Paris, and our company is a French company. A lot of the sales industry has also been developed by a lot of French companies in the 70s. Where also French people were some of the first ones to try Se nos perdió el Gregory en el audio. Creo. Gregory, American genre producers, yeah, like Roger Corman and a lot of French companies in the 70s. And then, you know, we're in an industry that always changes. Se cayó Gregory. ¿Cuánto está ahí? Está con el audio mudeado, parece. ¿Aló? Ahí sí. Sí. Creo que se cayó Gregory, ¿no? Tengo un pequeño problema de conexión con Gregory, que está en este momento está viajando dentro de Francia, y por eso los problemas de audio.
Vamos a volver a llamarlo nuevamente para continuar con la conversación con él. Ahí estaba. Ahí volvió. Can you hear me? Yeah. Yes. The last part. Okay. We don't hear nothing. Oh, sorry. If you're here now, so I'll go back here to talking about the period of DVDs, which was especially important in international sales for genre, because with DVDs there's been an explosion of genre, a lot of very low budget movies that could sell very easily, just on a, you know, at the time if you had a zombie in a movie you could sell it basically. That was as simple as that. And now, you know, we're back to a period where it's a little bit more difficult to sell movies. But in a way, you know, I always try to have a positive outlook on this. The good thing is I think it pushes quality of the movie. You know, for a very long time, you know, anybody with a camera was trying to do like a low-budget genre movie, including, you know, after the explosion of fan footage movie at the beginning of the 2000s. With success with movies like Paranormal Activity and the likes, you know, anybody with $50,000 was trying to make a movie. And, you know, for a few years, it still worked. But, you know, what I will talk about in the second part of this presentation is more about like what's happening now and what kind of genre movies really sell now. But going back to, you know, the way sales work, because I don't know if, you know, all the people participating here have a clear vision on how sales agents work once we work with a producer on a movie. Basically, we try to be there as early as possible when a producer or production company is trying to finance a movie. And I would say there are two cases, you know, one case where the producer almost has all the money to make tiene his prácticamente todo el dinero para hacer la película y no necesita mucho más financiamiento para pasar a producción. En ese caso, el agente de ventas puede entrar, yo diría, en la última etapa. Business, you know, in the industry, we call the minimum guarantee, which is basically an advance. And you know, there's also the situation where the producer needs a lot more money to make his movie. And in that case, you can also try to pre-sell territories at a very early stage, just with a script, to try and find financing and do deal at an earlier stage. So there are, you know, very different ways a sales agent can work with a producer. But I would say like the typical way is to give an advance to the producer who can use that money to shoot the movie. And then that is money that the sales agent will recoup once he has sold the movie. So basically it's taking a risk, it's taking a bet on the movie and thinking the movie will sell well and give money in advance because of that. And then the way, you know, like a sales agent work, a sales agent, the way to earn money, to earn a salary is to take a sales fee, you know, just as an intermediary. So basically, you know, today a sales fee from a sales company can go from like 10% to 30%. El 10% hasta el 30% realmente depende de cuánto riesgo asuma el agente de ventas o cuánto se puede invertir en una película o cuán difícil es mercadear la película si tú la estás produciendo. Hay muchos agentes de ventas que están compitiendo. Y por supuesto esto baja las tarifas de los mismos agentes. Pero si un agente de ventas recauda dinero para una película necesita un mínimo de garantía. Yo diría que sería de 20 a 25%. Eso es lo que se está negociando hoy en día. El agente de ventas también tiene que asumir muchos costos para realizar estas ventas. Esos lo llamamos costos recuperables porque los recuperas también al final. Y la idea es, por supuesto, no gastar demasiado dinero si no estás seguro de que vas a poder recuperarlo. Pero yo diría que las cantidades típicas que un agente puede invertir para vender una película
es entre 20 y 40 mil dólares. Una película de un género típico, de drama. Eso tiene que ver con que uno tiene que tratar de contratar a la mejor persona posible para que venda tu película. Siempre manteniendo en mente que esto no es lo mismo que un trailer para el mercado. La idea es tratar de vender y tienes que demostrar suficiente expertise para las distintas compañías. Algunas de los otros clientes que tú vas a tener. La situación cambia mucho hoy en día por el COVID. Y podemos hablar de eso un poco al final de esta presentación. Pero muchos de los costos que tenían que ver con participar en los distintos mercados, como rentar un departamento, un bus, viajes, todo esto se ha visto disminuido. Y el año 2020 ha sido un año difícil, no ha sido algo que uno pueda hacer físicamente, todo este trabajo. Los productores van a estar muy contentos porque los agentes de ventas en realidad no están gastando mucho dinero en vender las películas hoy en día, no se puede viajar a ninguna parte. Pero hay todo un debate con respecto al futuro de las ventas en el área del cine. No podemos obviar el hecho de que hoy en día se puede vender una película desde tu departamento y haciéndolo por Zoom, usando WhatsApp, emails, enviando links privados. Aún así, yo diría que nuestra experiencia pide y demanda una interacción persona a persona, porque no es como vender papas, ¿sabes? Se necesita la conexión humana para poder vender una película, para realmente crear pasión en el proyecto y transmitir esta pasión. Por supuesto, es una industria y es un negocio, todos queremos obtener dinero, pero al mismo tiempo hay algo en la industria del cine que tiene que ver con la intención, con la pasión. Es algo difícil de transmitir por Zoom. Pero vamos a hablar también de eso más adelante. Volviendo a cómo funciona el mundo de las ventas. Uno necesita ciertas garantías o pagos por adelantado para poder arriesgar el tiempo que implica la venta de una película. Hay muchos riesgos asociados al mercado. Hay mercados de streaming hoy en día. En febrero y mayo se realizó una convención. También hay otros mercados más pequeños, en Hong Kong, por ejemplo. Y hay también unos festivales muy importantes en octubre, septiembre. O Sundance, por ejemplo, que se hace en enero, donde también se hace mucho negocio. Yo diría que los principales mercados son Venice, Sundance, es donde en realidad se hace la mayor parte del trabajo en estos festivales de renombre. Esto ha cambiado mucho este último año, sí, todos lo sabemos, y seguirá cambiando por el tema del COVID, que no sabemos cómo se va a desarrollar, pero una compañía como la nuestra suele hacer el 50% de las ventas. EFM también. Hoy no solo se trata del COVID, sino que muchos negocios se hacen entre mercados. Porque muchas personas, y creo que el COVID en realidad aceleró esta tendencia de cambio, muchas personas ahora están diciendo, bueno, ¿por qué tengo que volar y estar afuera por casi 3 meses cuando te puedo enviar un link y hacerlo todo por teléfono? También lo que está cambiando es que es cada vez más difícil prevender una película si no tienes un gran elenco o un muy buen presupuesto. O si no eres un cineasta bien establecido, tienes que enfocarte en las películas de género. Obviamente,
cada vez esto es más difícil de prevender por la gran oferta. Esa es una de las razones por la que nuestra industria está cambiando. Porque yo diría que hoy en día un negocio de cada dos se hace sobre una película completa. Antes se vendía mucho en base a un tráiler muy corto o a una presentación. Ahora generalmente hay que presentarla por completo. Y tienes que enviarla, qué sé yo, por computador. Y también eso está elevando la calidad, porque las personas solían ver trailers y poner toda la acción en el trailer, por ejemplo, con donde estaba toda la plata, en las escenas donde se les ponía el presupuesto. Pero ahora las personas ya no aceptan esta forma de porque cuando prevendes una película de esta forma, ellos también lo hacen con un DVD, con un buen tráiler, buenas imágenes, las personas van, compran el DVD, y después de hacerlo te das cuenta y con el tráiler viste la película completa. La audiencia es cada vez más inteligente. Entonces, una vez que se ha mostrado una película, al otro día todo el mundo sabe si la película es buena o mala. It makes my business bad, but at the same time, you know, as a movie lover. But you know, I think also what I really wanted to talk about. Lo que yo realmente quiero contarles es explicar que vender preguntas, vender películas, es algo que las personas realmente no entienden. Bueno, perdimos nuevamente a Gregory, que recordamos que estaba de viaje. Se anda trasladando por el campo. Por la campiña francesa. Sí. Gregory, Esta charla estaba, para mí vale oro, porque está dando todos los tips actuales que creo que muy poca gente sabe cómo está funcionando ahora actualmente. Entonces, esta charla está muy buena y quiero que por favor se pueda retomar. Sí, veamos cómo lo... Para ir después también nosotros en algún momento también hacer una bajada de la info que nos está dando el... Sí, me dicen... No sé si se está transmitiendo por YouTube la versión en castellano o se está transmitiendo la versión en inglés. Hay algunos audios que salieron en inglés, por lo que entendí yo, también por los comentarios que mandaron los muchachos. Ah, ya, bueno. Pues pasa. Ya. Y se imponía con... Ahora no sé por qué pasa, estamos en español. Bueno, esperemos que Gregory se pueda conectar, si no... Sí, retomando lo que hablaba Gregory, es muy bueno la actualización que muy poca gente conoce el tema de cómo están funcionando los mercados ahora, y el tema del COVID nunca se me pasó por la mente que la actualización nueva que está pasando ahora con el tema de que lo que decía él, que ya como no se está viajando, claro, pues hay un gasto de que te cobran los agentes de venta para promocionar la película y ahora como que no está. Entonces, nunca se me ocurrió ese tema que se está debatiendo ahora. Uh-huh. Ahí volvió a ver, creo. Can you hear me again? Yes. Yes. ¿Me escuchan de nuevo? Bueno, disculpen. No problema. Estaba hablando de todas las distintas aristas que tiene este trabajo y sobre todo de los festivales. ¿Qué tipo de género se vende hoy en día? Yo diría que hoy hay dos formas típicas que se venden las películas de género. La primera son las que realmente son para público general y que tienen como objetivo una audiencia más general, más joven. Las típicas películas que encuentras en Netflix. O son películas que
las puede ver cualquiera que no necesariamente tenga que ser un amante del género en particular. Pero también hay otras que son más orientadas a festivales y que también son destinadas para realmente amantes de un género específico. Esas son las dos típicas, los dos tipos que se venden hoy en día muy bien. En el primer caso, la película tiene que ser en inglés, por ejemplo. Si quieres llegar a una audiencia general, a un público joven, hoy en día es más fácil hacerlo. Si tienes un buen concepto, es mucho más fácil venderlo, y esto debería ser en realidad en inglés. Hay otro tipo de películas que son como más artísticas, que van a los festivales, y un resultado positivo del éxito de estas plataformas como Netflix o múltiples plataformas que hay, es que las personas se han abierto a ver películas en idiomas extranjeros con subtítulos. Y les digo una vez más, es un cambio que ha sucedido hace muy poco tiempo. Nuevamente, yo diría que 5 a 10 años atrás era muy difícil vender una película de género en un idioma extranjero. Hoy es completamente distinto. Tu película puede estar en alemán, en español, en francés o japonés incluso. Si está bien hecha y bien ejecutada, el concepto es limpio y bueno, y si te presentas la premiere en un festival importante, definitivamente tienes muchas más posibilidades de que le vaya bien. Eso es uno de los aspectos, resultados positivos de estas plataformas que distribuyen películas, es que las personas se han abierto. A contenidos en una fuente de idioma extranjero. Antes estaba este cliché de que las personas que les gustaba el género tenía que ser sangriento y tenebroso, y ese gustan de cierto género, en realidad son audiencias bastante sofisticadas. Bueno, increíble el cambio que se ha generado de hacer como algo más gore o más violento. Creo que este ha sido un resultado muy positivo de la evolución de la industria con estas plataformas. Y si hablamos del comienzo de las ventas, las películas que se hace de género en términos comerciales, eso no ha cambiado mucho. Hoy, o 70 años, sigue siendo un género que, si eres inteligente y talentoso, sigues, puedes aún tener éxito con una película de género de bajo presupuesto, lo vemos todos los días. Es cierto, y obviamente hablo desde mi propia perspectiva, pero es muy importante, creo, que los productores y directores se den cuenta de la importancia de la gente de ventas en el proceso. No se trata de negociar contratos y royalties y ganar dinero, sino que es muy importante realmente que un agente de ventas es más bien un consejero, es alguien que te dice lo que tú tienes que hacer con tu película para que te vaya bien. Los distribuidores también es un lujo tener todo este apoyo. Entonces, lo importante en nuestra industria hoy en día es cómo te destacas. Cómo te destacas de entre tanta película. Y el agente de ventas es una parte crucial, que te indicará cuál va a ser la estrategia más adecuada a seguir para poder vender tu película, te va a llevar al festival correcto. Pero incluso antes que eso, también te aconseja con respecto al concepto, a tu casting, a tu presupuesto. Hay todo un lado de la industria
de las ventas de esta industria en la que las personas desconocen o tienden a pensar que se puede obviar esta figura del agente de ventas. En mi negocio lo vemos siempre, que las personas llegan a nosotros con una película y nos dice, oh, mira, aquí está mi película, quiero que la vendan. Y nosotros les decimos, bueno, la película ya está hecha, ya no hay mucho que hacer, y te das cuenta que no es adaptable a un mercado X, por ejemplo. Ya has gastado dinero, tiempo y pasión, y tu película realmente no se traduce bien a cierto público. Siempre es mejor hablar con los agentes de ventas desde el principio del proyecto. Y no significa necesariamente que tengas que tener un contrato con este agente desde el principio. Puedes tomarte tu tiempo para decidir esto, pero es importante hablar de tu proyecto con un agente de ventas simplemente para hacer como una prueba, saber si realmente tu proyecto es viable o no, si realmente el presupuesto que tienes es el adecuado para hacer la película que tú quieres hacer, si tu inversión es la suficiente. Es una parte muy importante de nuestro trabajo aconsejar. Creo que muchas personas tienden a dejar esta figura de lado, pero es muy importante. Bueno, lo perdimos nuevamente. Hay mala conexión en Francia. El VTR de consulta. Sí, eso debe decir, tienen VTR. El punto final en esta presentación. So it's changing a lot, you know. Está cambiando mucho las personas. Estoy hablando desde la situación actual del COVID, en que los distribuidores en realidad no están liberando películas, pero 6 meses atrás, antes de que empezara todo este desastre. Tendían a ir a Netflix. Oh. Se nos fue nuevamente. Bueno, nuevamente volvemos a hablar del tema de que Netflix está tomando lamentablemente todo lo. Las películas to nuevas. Watch, you know, it used to be really theatrical, but not anymore, like, you know, action movies and stuff like that. There's still stuff to be made with horror. Pero hay cosas que se pueden hacer con las películas de horrores, por ejemplo, hoy en forma independiente. Todas las películas que se ven en Netflix y de género, y al mismo tiempo en la gran pantalla. Se necesitan, por supuesto, presupuestos mucho más grandes. Bueno, nuevamente lo perdimos. Gregory ha hablado ya dejando claro como las tendencias nuevas y cómo se está actualizando todo por el COVID. Y lo bueno es que ya sabemos que movies, independence, can, and once you're there, they say, you know, get ridiculed. I don't know if you want me maybe to. No sé si quiere que. Si quieren hacer algunas preguntas y respuestas, me dicen y puedo pasar a la sala de español para que me interpreten las preguntas, si ustedes gustan. Sí, sí. Yes. Pregúntalo por mientras, Pato. Bueno, Gregory, partimos muy rápido. Disculpa por todo el inconveniente de técnicos. Bueno, nosotros nos conocimos hace mucho tiempo y siempre ha sido un agrado trabajar contigo, y además sobre todo nos une a nosotros mucho la generación del cine de acción de los 90. Also enjoying 19... Aceptar la invitación, sé que estás de vacaciones y te diste un tiempo para estar con nosotros, y te quiero hacer una pregunta como más que nada para los chicos de nuestro lab, del laboratorio de proyectos. ¿Qué es lo que se está buscando actualmente en las películas de género fantástico?
What are people looking for in that specific genre? Gregory, can you hear me? Specific genre, what are people looking for? I would say is, you know, yes, I can hear you. Can you hear me? Yep. Yes. Yes, okay, perfect. So yeah, you were asking about, you know, what kind exactly of fantasy and kind that you were looking. It always changes, obviously. But I would say people today are still mainly looking for like cool concept, like, por ese concepto cool. Market easily, so, you know, like high concept of, you know, like sold really well and have been breakthrough film, you know, going back to, for example, Cube, you know, back in the day in the 90s or movies like that. Ejemplo, I think Cube, today it's really the 90. Concept, the concept that sells. Que vende. So I wouldn't say it's really like a type of fantasy. I wouldn't say, you know, oh, let's do a haunted house movie, or let's do a zombie movie, una película de zombies o de casa embrujada. It's not really that. You know, you can do any of those, and done and redone. Y todos se han hecho y rehecho. It's more about, you know, like, tiene más que ver con What are you bringing new to the concept, to ¿qué the idea? ¿Qué traes de nuevo a este concepto y a esta idea que ya ha sido explorada antes? And it's sad to say, but you know, like sometimes some of the movies that sell from our lineup that sell well are not the best ones. Que se venden bien de nuestro lineup no son exactamente las mejores. There's a cool concept, and the buyer says, "Oh, I can see the poster. I can see how I can sell that." Cuando tú dices, "Oh, puedo ver un buen poster y decir, oh, esto sí se va a vender y no sucede." So I don't know if it answers your question. No sé si esto responde tu pregunta, Patrick. Sí, sí. La otra sobre el sabor de la cuando las películas independientes, las películas pequeñas, que me nombrabas que tienen que tener ciertos elementos para una película pequeña, que tenga pocos actores, que tenga una historia simple para que el espectador no se pierda. ¿Qué tan actual es eso ahora? I would say it's a little bit less applicable because of the importance today of festivals and because, as I was saying during my presentation, people are becoming more and more sophisticated. Yo diría, so están sofisticando it's a little bit gustos. Easier today entonces, to have un poco a more más fácil complicated story. Hoy, tener una historia un poco crazy más story, o historias más locas, digámosle, y asumir un poco más de riesgo en temas visuales también. But if you do that, you know, pero it's si lo haces, really, once again, I'm talking about the style of really art house genre movies that estilo get de art in house, big festival. Más artísticas, que son las que se presentan en los grandes festivales. One thing, however, sin embargo, two things that remain true from, dos you know, cosas from, que siguen siendo ciertas. One of the things that you said is, first of all, una the de las cosas ending que, de las que dijiste, is still important. You know, I mean, like you can have like an open ending, you can have whatever. Puedes tener un final abierto, por like ejemplo. Really, buyers have to understand the pero ending of your movie. When really people don't película. Understand the ending, cuando it's always a big problem. Las personas no entienden el final. O el cierre siempre es un problema bastante grave. So you can have like a complicated story, but the ending puedes tener una historia complicada, pero el final debe ser claro. So that's one of the things we notice selling movies. Esa es una de las cosas que nos hemos dado cuenta cuando vendemos películas. Lo otro. Yeah, and the other is like, you know, when you sell, you know, genre movies cuando that is more mainstream, you know, like the one that was saying is more targeted acotados, at teenagers, que están más a teenagers, adolescentes, personas más jóvenes. It's true, you know, what's important es cierto that it's que still lo que true that
have to be able to pitch your movie in one sentence. You know? Pero la idea en estas películas es que tienes que ser capaz de vender tu película con una oración. Si lo haces muy largo, perdiste la audiencia. Ok, y como última pregunta, me gustaría saber en qué está tu compañía, qué películas están tomando y qué se viene. Yes, of course. Past 3 years to work very closely to have a long and try to continue working with them. One of them is Quentin Dupieux. We did you know, like the cult movie Rubber. De películas de culto como Rubber. Love for. Que muchas personas realmente aman. Y eso es lo que hemos estado haciendo en las últimas tres películas, incluyendo esta última llamada Mendigo, que sale en Venice, su premiere. Muy pronto, en un par de días, de hecho. Esa es una de las cosas importantes que está trabajando nuestra compañía ahora, es esta presentación en Venecia. And also, you know, and that's something maybe I haven't talked about during my presentation, but as I was saying, when the business of sales agent is evolving, a lot of the sales agents like us is moving a lot towards production as well. Están pasando mucho a la parte de producción también. And we're not only just selling other people movies, but las películas a las personas, also developing our own. Involucrándonos mucho más en los proyectos, dos proyectos interesantes. Yes, so we are working right now on a movie called Que tenemos Meander, es una película que se llama Meandro. That we are co-producing, and so it's one of the first projects where we are very early and really en los que nos involucramos realmente desde el principio y en el que hemos estado trabajando activamente. So that movie is completed soon, and once again, it's, you know, as I was saying, it's we try to do something very high concept in the vein of Dune, and it stars Gaia Weiss from the series Vikings, and Peter Frentzen also from the series Vikings. De la serie Vikingos. And it's a very cool concept where it's about like a girl who's stuck in a never-ending tube. And she has que es una chica que se queda traps. Atrapada en un cubo sin final y tiene que escapar a estas trampas. So it's a typical example of, you know, what we're trying es to produce ourselves. Something with a very interesting concept. Algo que tenga un concepto muy interesante. And where you try to cast a familiar face that genre fans like in the lead, and it's a very important role for her. A cierto público, esa es una parte importante, darle un rol preponderante a esta persona que es un poco ya reconocida. So that's one that's that's very cool that we're working on right now. The y other very exciting bueno project that we are bueno working on right now is one that we are really producing from the start. We're really main producer on it. Desde cero. It's Jennifer Reeder's next movie. You know, she did this movie called La Nice and Skin, which did all the festivals last year. You know, like Nice and Skin did Berlin and Tribeca and Fright Fest, where she won Best Director. And so we decided to produce our next feature ourselves. And right now we are casting the movie. Haciendo el casting de la película. And it's a very still unofficial, so we cannot announce anything, but we'll soon be able to announce no es, in, a, no es oficial, in a couple pero of weeks. Lo vamos a estar but, anunciando muy pronto, en un par de semanas, it's, diría yo. It's very exciting to be able to start es muy interesante empezar a producir nosotros mismos algo desde cero, desde el inicio. One other project which was very y uno de los this year, coming proyectos soon, is called que también Jumbo. Es una película que se llama Jumbo, un proyecto nuevo. And it's a story of a young woman falling in love with a merry-go-round. De una chica joven que se enamora en una rueda de una feria, de un parque de atracciones.
And and the movie premiered in Sundance, y la película tendrá su premiere en Sundance y de ahí la vamos a liberar a todos los lugares pronto, diría yo. Okay. Bueno, solamente quiero dar las gracias para ir cerrando la charla. Greg, it's been a pleasure talking to you. We need the help. En Chile. Y eso, te quiero dar las gracias en nombre de Francisco y del equipo de Suspenso y mía. Eso, muchas gracias por participar y ser parte de esto y de enseñarnos como lo que se está actualmente ahora en el mundo de la gente de venta. Eso, te quiero dar las gracias y un abrazo desde Chile. Well, thank you, Patricio. The connection was good enough, Patricio, so that anybody could understand. Buena para que se pudiera entender algo, al menos. Como dije, siempre es un placer hablar de ventas porque siempre siento y tengo este sentimiento que es una parte muy importante de la industria que es muy desconocida a la vez. Igualmente. Un gusto. Saludo a tu familia y un abrazo de Chile. What you're doing in Chile is very exciting. Muy emocionante. Y espero ir luego. Sí, este año era idea que tú estuvieras acá. Pero ya será. To have you here, but okay, se fue. Ya, bueno, eso fue el panel de hoy día con Gregory. Bueno, quedé muy contento porque nos dio harto noticias nuevas que yo realmente no sabía cómo la actualización, entonces eso. Bueno, ya voy cerrando esta charla porque a las 12, ahora ya tenemos ahora con Juan, del director de una película de hombre, Lobo, en España, Lobos de Arga. Entonces nos vemos en esa charla y espero que todo funcione bien y no se nos caiga internet nuevamente. Eso, un abrazo, saludos. Sí, chicos, nos vemos ahí en unos 5 minutos más en la próxima sesión. Así que muchas gracias Alex, también a Andrea por acompañarnos con la traducción, y bueno, y a Gregory que ya está camino a algún lado. No, no. Sí. Chao, Gregory. Nos vemos. Adiós.